Red Independiente. Aunque hace un año la oposición, gremios y tanques de pensamiento económico previeron la debacle de la economía nacional, esta se ha comportado en el primer año del gobierno de Petro mejor que en los últimos cuatro de su antecesor, Marta Olaya. María Fernanda, ahora los analistas le atribuyen el éxito económico al gobierno Petro en la disciplina fiscal que primero impuso José Antonio Campo y que ahora mantiene su sucesor Ricardo Bonilla y que le ha permitido al país bajar a un dígito su cifra de desempleo. Y es tan difícil conseguir esos dineros. A un año de iniciada la administración Petro, y a pesar de las continuas crisis que ha tenido que sortear el presidente y su gobierno, y de una oposición mucho más fuerte que la de cuatrienios anteriores, la economía no fracasó, como muchos lo vaticinaron. Como siempre. El presidente Petro recibió una inflación por encima del 13%, una tasa de desempleo superior al 11% y síntomas de desaceleración económica. Pero según los analistas, el comportamiento de la economía ha sido mejor de lo esperado. Ya el Banco de la República ha cesado el aumento de la tasa de interés, lo cual da cierta confianza en lo que va a ocurrir en los próximos meses con este indicador. Adicionalmente, el mercado laboral ha venido mostrando un desempeño positivo. Aunque el país sigue recuperándose del coletazo de la pandemia, los expertos destacan la confianza que ha generado en los inversionistas el manejo serio y ortodoxo de la política fiscal del actual gobierno. Tanto el ministro Campo como el ministro Bonilla han sido altamente responsables con el manejo de la economía, ¿no? Han manifestado muchos medios que van a cumplir con la regla fiscal, eso es muy importante. Entonces, que se continúe con esa senda de política económica va a ser muy importante. Entre los mensajes de responsabilidad fiscal destacados por los analistas está el incremento en el precio de la gasolina, que en un año ha subido cerca de un 30%, resolviendo en gran parte el déficit del Fondo de Estabilización de Precios, que el año pasado le costó más de 30 billones de pesos al Estado. Son incrementos que son necesarios en tanto se tiene que reducir el déficit del FEPEC y esto pues para las finanzas nacionales es fundamental. La reforma tributaria, aunque criticada por muchos sectores, también ha sido vista con buenos ojos por otros, que señalan que garantizó ingresos adicionales para reducir el déficit fiscal y la deuda pública. Los derechos de la gente. Sin embargo, para los analistas es necesario que el gobierno envíe una señal más clara de la política minero-energética para disminuir incertidumbres. Al mismo tiempo señalan que la actual coyuntura política que atraviesa el país aumenta la duda sobre el futuro de las reformas sociales que se necesitan. Mientras